El reclamo de UPC por el FONID, una de las medidas visibles que realizaron en el día de hoy a partir de la adhesión que UPC realiza en la provincia de Córdoba en torno al paro convocado por CETERA a nivel nacional. La situación actual del dengue en el hospital provincial en la ciudad de Río Tercero, ¿cómo es la atención? Información, por supuesto, para tener en cuenta cada uno de los vecinos y saber cuándo dirigirnos directamente hacia el hospital. La cooperativa homenajeó a Meli Barberón después de una brillante actuación y participación junto a su entrenadora Blanca Castillo allí en Turquía participando de las Olimpiadas y esta posibilidad de traer sus medallas, además un enriquecimiento a partir de la experiencia de participar dentro de esta categoría en la selección nacional. Ciudadano destacado por la cultura aquí en la ciudad de Río Tercero, esta mañana fue nombrado en el Consejo Deliberante, pero muchos conocemos la trayectoria y el trabajo que realiza en la dirección coral. Estamos hablando de Juan Manuel Brarda, quien también pasó por los estudios de Canal Local. Buena jornada, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a Local Noticias en esta jornada en la que estamos transitando la información, en esta posibilidad que tenemos de volver a encontrarnos con la información, con todo lo que va pasando en la ciudad de Río Tercero y aquí caminando este día jueves, después de una semanita donde costó acomodarnos en cuanto a los días, a las fechas, porque venimos trastabillando con tantos feriados que hubo en torno a un fin de semana que fue muy largo. Así que bueno, muchos días que se van confundiendo, pero hoy es jueves y aquí estamos en este jueves 4 que muchos tenían presente, por supuesto, porque también hoy se realizaba este paro docente. Antes de comenzar con la edición de hoy de Local Noticias, un sentido pésame a la familia de nuestro querido colega Víctor Hugo Tenaillo. Una excelente persona, ha dejado en los medios de comunicación, en la tradición y en la exquisita capacidad del decir, como ha sido tantas veces maestro de ceremonia, reconocido también en su actividad de difundir la obra bracheriana en este último tiempo, pero también en su paso por el Consejo Deliberante, en el aspecto de la prensa, una gran persona, así que, bueno, lamentamos muchísimo su partida. En lo personal también, un afectuoso pésame a sus familiares, especialmente en el día de hoy, en el fallecimiento de el querido amigo, como lo conocíamos aquí, y con tan vasta e impecable trayectoria laboral, locutor muy reconocido en la ciudad de Río Tercero, Víctor Hugo Tenaguillo, quien se nos ha adelantado y ahora descansa en paz. Aquí vemos en Local Noticias las imágenes de la jornada del día de hoy, de este jueves 4, con un día muy limpio en cuanto al clima, una temperatura muy fresquita en la mañana, después el solcito fue haciendo lo propio, algo de viento, se presenta agradable la temperatura en la ciudad de Río Tercero, con pronóstico también de descenso de temperatura, los días van a continuar fresquitos por estos lados, así que también adjudicamos estas imágenes a lo que vemos ahora, en tiempo real, las cámaras de la cooperativa que van tomando este registro a esta hora en Ciudad de Río Tercero. En la jornada del día de hoy, este paro docente, UPC adhiere a esta propuesta del paro convocado por CETERA. Algunas actividades visibles en la jornada del día de hoy, lo que estaba anunciado ayer por el propio Gabriel Ferreira, era precisamente esta actividad, la de poder realizar este abrazo simbólico en la mañana del día de hoy en Plaza San Martín. Gabriel Ferreira hizo alguna mención en la jornada del día de hoy con estas actividades en las que se lleva por bandera la posibilidad de la restitución del FONID, esta paritaria nacional también docente que viene siendo una lucha constante, el aumento de los jubilados nacionales y también los envíos de fondo a caja de jubilaciones.
en el marco del paro nacional decretado por CETERA, en el cual UPC adhiere. Nuestro objetivo es la visibilización de este conflicto, dado que en esta última semana el Gobierno Nacional decidió no pagar más el FONIDE a lo largo y a lo ancho del territorio de la República Argentina, como así tampoco de girar los fondos que sustentan las cajas provinciales de jubilaciones. Es por eso que hoy estamos en actividades dentro de nuestro territorio departamental. La primera que estamos haciendo hoy a la mañana es un abrazo simbólico docente al monumento del General San Martín en Río Tercero, y esta tarde haremos a las 15 horas una visibilización también de nuestro problema en el peaje de Piedras Moras. Queremos decirle a la comunidad que esto recién comienza, es una lucha larga, pero bueno, ya hay 9 proyectos de distintas bancadas de los distintos colores políticos para tratar de restituir este Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por otro lado, en la actualidad, en torno a la difícil situación sanitaria que se vive por el dengue, también en la ciudad de Río Tercero, en el hospital provincial ubicado en nuestra ciudad, se ha realizado este espacio aparte para las consultas febriles, recordando lo que había sido en su momento este apartado de la guardia, que tenía que ver con pacientes febriles cuando estaba muy en auge los casos de COVID. Bueno, en este caso, si bien las personas no contagian de persona a persona, sí es importante poder realizar por parte de la enfermería este trabajo de triage y poder determinar si los síntomas son compatibles o no con dengue en estos días. Y la atención en este caso ante la demanda de personas que se llegan hasta el hospital con síntomas compatibles con dengue tiene que ver con la urgencia y la gravedad de los casos, y en este caso se le da prioridad a un paciente sobre otro. Esto lo determina propiamente el personal que está capacitado para poder realizar esta distinción y esta prioridad a la hora de atender a los pacientes febriles que comparten, por supuesto, el espacio. Otras informaciones muy importantes para destacar en estos tiempos y tiene que ver con la nota de actualidad que realizábamos en la mañana de hoy con la directora del Hospital Provincial aquí en la ciudad de Río Tercero, la doctora Salazar, que nos decía lo siguiente. Bueno, nosotros estamos funcionando en los consultorios febriles desde las 8 hasta las 20 horas todos los días, inclusive los fines de semana. Queda separado de la guardia central, es un área del hospital exclusivamente para los pacientes con síntomas compatibles, siempre reforzando esto, que si los síntomas son leves, hacer la consulta en el primer nivel de atención o en sus médicos de cabecera, en sus consultorios privados, y si hay algún signo de alarma, alguna complicación, asistir a este segundo nivel. Bien. Doctora, ¿cuáles son esos síntomas por los cuales hay que preocuparse hondamente o no dejarse de estar? Porque a veces confundimos los síntomas con alguna gripe o subestimamos, y a veces el cuadro ya pasó a otra instancia y es mucho más grave. Claro, podemos dividir en dos partes de pacientes. Los que tienen síntomas leves son aquellos pacientes que cursan un síndrome febril, que pueden tener dolor articular, dolor detrás de los ojos, pueden tener algún rayo o alguna erupción en la piel, puede haber diarrea, náuseas, ¿sí? Esos son síntomas banales que uno los puede manejar de manera ambulatoria. Si aparece alguno de los signos de alarma, son fiebre alta que no baje, dolor abdominal intenso, vómitos que no paren o signos de sangrado en mucosa, sangrado por nariz, sangrado de encías. Esos son síntomas de alarma para los que debemos consultar cuanto antes a la guardia. Bien. Doctora, es decir, ¿los síntomas pueden aparecer de una forma u otra o van apareciendo y van mutando hasta llegar a estos que son realmente alarmantes? Claro, se puede iniciar con un síntoma, con un cuadro leve que al pasar los días puede tener algún signo de complicación o no, o cursarlo toda la etapa con síntomas leves, que eso siempre se manejan desde domicilio, con la importancia de la hidratación, el reposo, la toma de paracetamol para el aumento de temperatura y el cuidado con el uso de repelente y teles mosquiteras para que no nos pique el mosquito en la etapa febril. Bien. Bueno, lamentablemente se van escuchando casos de
Bueno, en algunos casos, por ser personas expuestas, por su profesión, famosos podríamos decir, o del ámbito cultural, musical, deportivo, que han perdido la vida. Bueno, ¿qué con respecto a esto? ¿Hay que preocuparse? ¿Hay que ocuparse? ¿Es grave la situación? En realidad, ocuparse, como decís, ante la presencia de estos signos de alarma, no esperar a hacer la consulta y reforzar todo lo que son las medidas preventivas, ¿no es cierto? Pero ante la presencia, como decíamos recién, fiebre alta que no baja, dolor abdominal o signo de algún sangrado, urgente hacer la consulta. Doctora, ¿se hace algún tipo de testeo, de análisis o con la atención clínica ya se puede dar un diagnóstico clínico? Claro, en el contexto que estamos pasando ahora de brote, con la clínica del paciente ya se puede hacer un diagnóstico confirmatorio. Todos aquellos pacientes que requieren internación se hace el testeo de laboratorio, eso es solamente para pacientes que se internan. Ambulatorio no, es solamente con criterio clínico. Sí se le puede agregar un laboratorio para ver cómo van los glóbulos blancos y las plaquetas, que es distinto, digamos, al de antígeno que se hace para confirmarlo. ¿Vienen personas de otra región? Vienen de las localidades vecinas, sí, hemos tenido este último fin de semana un número importante de consultas, más de 350 pacientes que se han acercado a la parte febril, de otras localidades vecinas, sí, como te decía. Bien, doctora, me decías que consultorios febriles, aparte de lo que es la guardia, han tenido que reformar. En otros hospitales de la provincia de Córdoba también lo han hecho. Sí, esto es parte del plan de contingencias, donde los hospitales tienen dividida, digamos, la parte de febril, como pasó para la época de COVID. Si bien el dengue no se contagia de persona a persona, tenemos un área específica para que las demoras sean más cortas, para que se pueda hacer un triage, que es evaluar los pacientes que vienen con mayor riesgo, para que sean evaluados de manera anticipada. Por ahí, en ese sentido, no se respeta el orden de llegada, sino la gravedad de los pacientes. Exacto. Bien, doctora, ¿hay personas internadas? En el día de la fecha tenemos 3 pacientes internados a adultos en sala común. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad deportiva y hay mucho del bueno, como decimos siempre. Hoy es jueves, pero ya se ultima en detalle en el fútbol. Hay mañana actividad de la Divisional B, donde están los equipos nuestros que en la zona A, los equipos Río Tercero, tanto Vecino y Casino, va todo el domingo. La zona Sierra va mañana viernes. Lo mismo va a pasar con algunos partidos del fútbol en mayor. Se ultiman detalles, todo muy lindo para comenzar el fútbol infantil. El único equipo que va a jugar local en nuestra ciudad es Casino, en su cancha con la gente de UCIS de San Agustín, así que hay que alentar a los chicos y que sea un torneo totalmente para disfrutarlo en familia. Si los resultados se dan y si no, hay que ir a alentar a los chicos para evitar todo tipo de inconvenientes. Liga de Veterano de Básquet, la tercera fecha se va a estar jugando entre mañana y el sábado aquí en el Club Esportivo 9 de Julio, en el Aniceto Hortal, una Liga de Veterano que sigue creciendo. Y también vamos a tener actividad el próximo fin de semana, vamos a ver si mañana tenemos nota con la actividad de los fierros, que tenemos un hermoso autódromo y va a haber una linda, pero linda actividad. Ya están en estos momentos en Chapalmalal la gente de Río Tercero, los Delfines Competición, para jugar la primera fecha del campeonato sudamericano. Realmente que sea con éxito, porque llevan un lindo equipo y que creo que es el único título que le falta a la vitrina, porque han ganado todo. Ojalá se dé seguramente de la mano del Chiche Castillo. Bueno, vamos a ir de mente con... primero, un gol. ¿Ustedes se acuerdan de ahí el amigo Bruna, el goleador de 9 de julio? ¿Qué tal, Miren, jugando para Acción Juvenil de General Dez en la Liga de Río Cuarto. Mire, le pegó como viene, a cobrar, a guardar. Ahí estaba Bruna para toda la alegría de su equipo. Está jugando bien. Mirá, el tercer gol. Hay que pegarle de volea y el arquero ni la vio. Qué lindo, un río tercerense. Y hoy está jugando en Acción Juvenil de General Deza en un momento muy especial. No nos sorprende, lo vimos jugar de chico. Ha jugado bien el 9 de julio y ahora, ¿por qué no allá el Lungo goleador? Ahí está, bien, le pegó como viene. Allá al lado el arquero le hizo vista. No, pero no ha llegado, ¿eh? Antes de ir a preparar el compacto que tenemos relacionado con la cooperativa, donde hubo una increíble distinción, muy lindo, para Meli Barberón, para Blanca Castillo, para la mamá, de parte de los directivos de la cooperativa, queremos dar nuestras condolencias a los familiares del querido amigo, ¿no?, y locutor Víctor Tenaguillo, que lamentablemente esta mañana falleció. Y bueno, estuvo peleando hasta el último el querido Víctor y ya no está entre nosotros. Así que a sus familiares, nuestras condolencias. Ahora sí, hermoso compacto, fueron agasajadas la campeona del mundo y su gente.
Bueno, Blanca, de regreso en un momento muy especial. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Mariano. Sí, estamos felices. Retomamos nuestras actividades ya esta semana, después de haber participado en el Mundial de Turquía. Bueno, era una gran esperanza, ilusión y nada menos, que ese Mundial, ¿no? Con todo lo que significa. Sí, habíamos trabajado mucho con Meli. Meli, bueno, hace 3 años que venimos entrenando sin descanso, no hemos tenido vacaciones y, bueno, logramos lo que nos habíamos planteado. Primero es poder estar allá y después, bueno, las posibilidades que salieron de de conseguir las medallas y los puestos. Bueno, Meli, felicitaciones, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, Meli, ¿todo bien? ¿El viaje bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, y allá llegaste y te encontraste con un mundo distinto, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo anduvo? ¿Estabas nerviosa para esa primera competencia? Sí, de coco. Bueno, y ahí ganaste varias medallas, ¿no? Sí, 200 metros. Muy bien, ¿bien? ¿Ganaste bien? Sí. Ah, ¿las dejaste atrás todas? Sí. ¿Así que trajiste una de oro y 3 de plata? Más. Muy bien, bueno, y trabajaste durante varios meses para llegar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora hay que seguir trabajando, no hay que quedarse? No. Entre nosotros, ¿tuviste miedo al avión o no? No. ¿La comida, cómo anduvo? ¿La comida rica? Sí, pero no puedo comer, solo picante. Bueno, por ahí uno va con la ilusión, ¿no? Pues si es un mundial y si se dan. Yo decía, cuando salieron de acá ya son ganadoras. Sí, el hecho ya de estar en una lista muy cortita de atletas, en este caso la federación llevó 6 disciplinas. Nosotros íbamos en atletismo, Meli como atleta y yo como parte del equipo técnico. Ya el estar ahí dentro de esa lista y poder ir a representar a la Argentina es un gran logro. Bueno, después de las medallas es fruto del trabajo, así que... ¿La atención cómo anduvo en general? No, muy bien, muy bien. En eventos internacionales donde está todo muy pensado para la atención de los atletas en sí. Y tú viste que había muchos chicos, había que trabajar con todos, ¿no? De distintos lugares. Sí, había de muchos países, el tema del idioma muy... Sí, había idiomas de toda parte del mundo, así que... Pero no era impedimento para comunicarse. Y ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Con todo. Sí, sí, así, exactamente. A seguir trabajando, a seguir creciendo y, por supuesto, que lo que uno busca ahora es seguir mejorando las marcas que Meli ha logrado. ¿Para quién es todo este triunfo? ¿A quién se lo dedica? ¿A toda la familia? A mi mamá, mi papá y mi mamá. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias a usted. Estos momentos especiales que la vida a uno lo hace sentir bien, a pesar de que uno tiene muchos años dentro de esta institución, ojalá Dios quiera que pueda seguir unos años más, pero dándole resultado a nuestra sociedad, realmente que es lo que más me interesa. Pero lo más lindo, hace un tiempito atrás, había venido una persona a visitarme con su madre, que hoy las tengo acá, a la mamá y su hija, que estaban por hacer un viaje y a veces los resultados de este país, la problemática que tenemos a veces no da porque no alcanza, la falta de trabajo, cosas importantes que vivimos todos. Y realmente pudimos darle, no la solución, pero acompañarla en esa solución que ella necesitaba de viajar y tener estas posibilidades importantes. Y bueno, hoy tenerla acá es un orgullo para nuestra institución. Realmente no tengo a veces palabras para todas estas cosas porque es una persona que te lleva adelante y te motiva mucho. Y bueno, uno siempre tiene esa esperanza de que hoy tenemos que haber de una gran integración y de una gran inclusión social, que siempre lo vengo diciendo en todos lados estas cosas, que a veces no solamente el sentimiento alcanza, solamente hay que llevarlo a la práctica y tenerlo presente en todos lados estas cosas. Y bueno, acá Melina, ella se lo merece, ha venido con un resultado muy importante de allá, que después ella lo va a comentar. Y bueno, a veces a la distancia pasaba la información y voy pensando y teniéndola al lado de uno de todo lo que ha podido ella desarrollar y hacer, realmente se lo merece. Así que Melina, gracias, mi amor, por todo. Para nuestra ciudad, el que Melissa haya obtenido este premio tan importante porque de este modo demuestra que nuestra ciudad y nuestras instituciones, en este caso la cooperativa,
brinda, diríamos, su apoyo y su acompañamiento para que todas las jóvenes que tengamos en nuestra ciudad y que se destaquen en alguna de, en este caso, ¿no es cierto?, como en el caso de Melissa, puedan ir y competir y participar y estar a los niveles de los mejores competidores y partícipes del mundo. Así que para nosotros realmente no tenemos más que darle un saludo muy grande y felicitarla y desearle los mayores éxitos en su carrera, porque indudablemente esto sigue y creo que los logros que va a obtener van a ser mucho mayores al que ha obtenido ahora, que es sumamente importante. Así que bueno, felicitaciones también a la preparadora física Blanquita, su mamá, sus padres, a quienes las acompañaron. Y bueno, desde ya siempre decimos que las puertas de nuestra institución están abiertas para todos ellos, para que justamente seamos una sociedad totalmente inclusiva, integradora, que es lo que el mundo en este momento necesita, más necesita. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Parte de nuestra vida es lo que elegimos y es lo que hacemos con tanta dedicación cada día, ¿no? Este encuentro del hombre con el animal. Es increíble todo lo que se sucede alrededor de la conexión con la naturaleza y con los animales específicamente. En el sano equilibrio, creo que es beneficioso para todos, en realidad, para el mundo, ¿no?
El río tercerense Juan Manuel Brarda fue reconocido esta mañana en el Consejo Deliberante, nombrado, por supuesto, como embajador de la cultura y persona destacada de la cultura de la ciudad de Río Tercero. Más allá de su trayectoria en el ambiente artístico a nivel provincial, también actualmente por concurso ha sido designado recientemente director del Coro Polifónico de la provincia de Córdoba. Esta mañana, luego de este reconocimiento, estuvo visitándonos aquí en el estudio de Canal Local y esto nos decía. Sí, la verdad que estoy muy contento, es un enorme halago para mí poder recibir este reconocimiento, porque, bueno, el primero que no me lo esperaba fue, debo agradecer a Mario Tresec y a su gestión, el impulso, siempre me han apoyado, siempre me han acompañado, y para mí siempre es muy grato volver a Río Tercero. Y bueno, primero porque mi vocación, mi necesidad de profundizar en la música nace acá, en el conservatorio. Y segundo, porque también me veo en la obligación como agente público, como difusor de la cultura universal, digamos, de la música coral universal, me veo en la obligación de volver y bueno, poder transmitir lo que hago, comunicar lo que hago con la comunidad de Río Tercero. Bien, te ha encontrado la vida en distintos proyectos, importantes todos, ¿no? Hay un punto de partida donde uno dice, bueno, esto fue como la plataforma de lanzamiento para el reconocimiento, la visibilización, pero en realidad es la sumatoria de todo lo que fuiste haciendo a lo largo de este trayecto, que tiene que ver netamente con la vocación, como vos lo decías, más allá de los grandes proyectos que todavía te siguen esperando. Sí, la verdad que sí. Estoy como haciendo una revisión en los últimos tiempos del pasito a paso que he dado en la carrera que estoy construyendo. Y sí, la verdad que me asombro y, bueno, me siento un privilegiado, ¿no? Si bien cada cosa que fui gestando, la fui pensando y cada paso avanzado tiene que ver con la construcción también de una identidad como profesional, bueno, no dejo de asombrarme, ¿no? Cada hito en la carrera. Actualmente estoy recientemente nombrado director del Coro de Cámara de la provincia de Córdoba y era un coro aspiracional para mí, como cantante y como director. Y la verdad que ocupar ese cargo hoy en día, bueno, no deja de ser un gran compromiso profesional, artístico y también con la labor que implica estar a cargo de una lengua estable estatal. Este anclaje que vas teniendo también con la ciudad de Río Tercero tiene que ver con los afectos, ¿no? Con los artistas que te han acompañado, que te acompañan, que siempre están, que son como un lugar de referencia donde volver. Si no es en lo artístico, generalmente es en lo emocional, ¿no? Después de haber atravesado situaciones difíciles, en este caso, por ejemplo, la pandemia, por decirte una, en donde todo estaba hackeado, aún más la profesión o la vocación. Sí, claro. Dos cositas. Primero, tengo que reconocer todo el acompañamiento emocional y el impulso que también le dio mi familia a cada una de las decisiones que fui tomando, que fue todo muy consensuado con ellos, y debo agradecer a mi familia por ese acompañamiento. Y también a grandes profesionales de esta ciudad que me han acompañado. Una queridísima amiga como Viviana Blangino, Raquel Liendo, Sebastián Olmedo, Melissa Ferreira, son personalidades de la cultura local que también formado parte de mi historia, de mi carrera. Y como bien decís, nuestra tarea es una tarea artesanal y una tarea presencial. Y la pandemia, bueno, reforzó un poco la idea de, bueno, encontrarnos, o sea, alentar a encontrarnos y alentar a, poner el ojo en lo importante que es la vinculación presencial y el poder cantar juntos, la energía que eso implica. Nos hizo pensar muchas cosas y, bueno, me acuerdo después de pandemia hicimos un concierto acá muy lindo, muy interesante y bueno, eso fue como hasta necesario. Bueno, la innovación, lo tradicional, lo clásico, en este caso conviene usar más ese término, los ensambles, ¿dónde poner el acento? ¿Dónde dejar este Juan Manuel Brarda como sello en lo que haces? Bueno, a mí me gusta siempre, vuelvo a esta idea de que somos artesanos de lo que hacemos.
Repito como loro una frase que... una idea, ¿no? La música muchas veces hoy está puesta más en el estudio de grabación más que en la sala de ensayo. Es decir, se trabaja en el estudio de grabación, sale un producto, se difunde, se llena de un montón de condimentos que tienen que ver con lo digital y sale hacia adelante. Al público. Nosotros, nuestro trabajo es artesanal. Lleva un proceso de construcción muy lento que es en la sala de ensayo, de donde el encuentro colectivo de las voces o de las voces con los instrumentos o los instrumentos que son acústicos hacen que pensemos que es un trabajo artesanal y que disfrutemos ese paso a paso que tiene que ver con otros tiempos. A mí me gusta hacer énfasis sobre eso, como comunicar también, trasladar al auditorio, trasladar a la comunidad lo importante que es el trabajo artesanal que llevamos adelante, que lo impulsa el Estado con políticas de Estado que alientan a seguir apostando a este tipo de elencos, pero también a nosotros como conductores que nos permitimos hacer bajada al auditorio o a la comunidad que nos acompaña, a decir, bueno, alentemos al trabajo artesanal y entendamos también que son otros tiempos. Y la gente lo recibe muy bien, ¿no? O sea, si hacemos una bajada y enseñamos a que el auditorio frente a quien nos presentamos tenga una mirada y una escucha activa, es decir, que sean presentes y sean parte de lo que están escuchando, me parece que es muy satisfactorio, muy, muy interesante. A nosotros nos alimenta un montón como artistas y aparte cumplimos con la tarea de comunicar, no de entretener, sino de comunicar lo que estamos haciendo. En este sentido, el público, ¿no?, que juega un papel preponderante a la hora de no dirigirse a grandes élites, sino a esa persona que conozca o no conozca de música, de voces y de estos talentos, puede emocionarse a flor de piel quizás en una primera vez. Sí, totalmente. Hay un prejuicio en torno a la música académica, que es básicamente lo que yo hago, ¿no? Yo hago música académica, música clásica, y hay un prejuicio en torno a eso. Y la verdad que no es así. Yo he dirigido y he presentado proyectos y conciertos enteros para personas, primero en lugares extraordinarios, es decir, no en una sala convencional de conciertos, sino ir nosotros a lugares que no son los habituales. Y segundo, público ópera prima, es decir, el que se encuentra por primera vez con este tipo de repertorio. E insisto, en la manera en que lo comunicas y haces la bajada al auditorio para que sea parte activamente de lo que está escuchando, cambia completamente la perspectiva de quién está al frente. O sea, es muy importante. Y para mí es un desafío y también ideológicamente es un objetivo, ¿no? Poder hacer ese anclaje con el auditorio. Para cerrar, ¿querés contarnos algo acerca de la Fundación? Sí, claro. Nosotros a través de la Fundación Lírica Mediterránea promovemos el arte lírico, sobre todo para artistas cantantes, pero también instrumentistas cordobeses. Apostamos a la formación y a la producción de eventos de calidad con artistas locales. Y bueno, ya llegamos adelante, el año que viene vamos a cumplir 10 años y estamos muy, muy contentos con lo que hemos logrado en estos casi 10 años de trabajo. Es una tarea muy ardua, pero bueno, también es una manera de colaborar y primero con los grandes talentos, que no solamente son talentos, sino son personas que invierten muchísimo dinero y esfuerzo en formarse para estar a la altura de escenarios que requieren una formación profesional muy específica. Entonces nosotros colaboramos, propendemos a alentar a esos profesionales. Y por otro lado, también tener voz e injerencia en la escena lírica y la escena musical cordobesa con una autoridad muy, muy importante, de mucha relevancia.
es parte de nuestra vida, es lo que elegimos y es lo que hacemos con tanta dedicación cada día, ¿no? Este encuentro del hombre con el animal. Es increíble todo lo que se sucede alrededor de la conexión con la naturaleza y con los animales específicamente, en el sano equilibrio, creo que es beneficioso para todos en realidad, para el mundo, ¿no? Los campesinos que se sientan a fijonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos, habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro. Siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. El infinito en un junco, Irene Vallejos.
Varios son los proyectos y además las gestiones que hay que realizar, dar con la persona indicada, con las áreas, con las agencias. Estos intermediarios, por supuesto, tienen que responder a las necesidades y a lo que se va leyendo que en la sociedad va pasando, sobre todo cuando son proyectos destinados por y para los jóvenes. Estamos hablando de CECISA y un ambiente joven que viene pujando para que se puedan realizar muchas cosas lindas. Así que vamos a detenernos para hablar específicamente sobre los proyectos, sobre la reunión que, por ejemplo, ayer se mantuvo allí en CECISA con todo el sector joven, empresarial, industrial de la ciudad de Río Tercero. Para eso estamos aquí en Local Noticias con Ale Swander, que nos visita, y también con Sergio Jurado. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Fla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ayer teníamos que difundir acerca de una reunión plena hora de la siesta, antes de ir a trabajar, por supuesto, porque claro, convocaba a todos los jóvenes que quieran hacerse. Hacemos malabares para poder tener un tiempito para participar, poder dedicarle, ¿no? Bien. ¿En qué vienen trabajando en este tiempo, chicos? Bueno, actualmente, bueno, particularmente la reunión de ayer fue un poco para acercar a la gente, sobre todo a los jóvenes, tanto jóvenes que estén trabajando en empresas, que sean nuevas generaciones dentro de empresas, como emprendedores o gente que tenga en mente un emprendimiento. Bueno, la idea era que se acerquen un poco al centro comercial para charlar con nosotros y empezar a vincularnos, invitarlos a formar parte también y a que sepan un poco qué es lo que nosotros podemos brindar desde el centro comercial que a ellos les sirva, ¿no? Exactamente. Esa era principalmente la idea de la reunión de ayer. Es gestión permanente, ¿no, Ale? Que sí. Hace mucho tiempo que... Hablábamos con varios de los chicos que se suman ahora y que ya tienen experiencia en algunas de estas instituciones. Y vos, las instituciones, te chupan todo el tiempo que vos le puedas dar. Es la realidad. Yo, en mi parte, como ya pasé la etapa de joven, ya estuve en esa área, trato de tratar de compensar un poco con tres hijos, señora, trabajo, un montón de cosas. Pero bueno, el tiempito libre, el segundo libre que tengo, estoy pensando básicamente en el centro comercial. Uh-huh. Me tira mucho eso, me gusta, me apasiona. Y bueno, en ese sentido, también de la comisión alto, nosotros estamos con un desgaste por eso también. Entonces, un poco la propuesta es esa, de que los jóvenes que vienen trabajando hace tiempo, pero menos que nosotros, digamos, tomen un poco la posta y empiecen a coordinar la reunión. Fue bueno, hubo un par de jóvenes interesantes que pudieron participar, que no los teníamos en el radar, ¿viste? A veces pasa eso un poco desde las comisiones. Como tenés tanto poco tiempo para gestionar, también tenés poco tiempo para mirar por el costado, y eso es un error grave de una comisión. Entonces, me parece que en ese camino es el correcto que podemos ir. Bien. Este cambio generacional de empresas, de industrias, que a veces se da y que en Río Tercero tiene una marcada característica, ¿no? De, por ejemplo, compartir dos o tres generaciones de una empresa con, bueno, padres de familia, con abuelos que fueron los pioneros, con una generación muy joven que viene tomando todo de la realidad. La importancia de participar, de capacitarse, de poner su impronta, de poder construir con una mirada global, porque también tenemos que mirar la ciudad, la proyección, los gobiernos de turno, ante quién gestionar. Es una movida más que interesante, podríamos decir. Exactamente, como mencionabas vos, el tema, por ejemplo, de las nuevas generaciones es algo que a mí me toca directamente. Yo soy tercera generación en mi empresa y sé que hay muchas empresas y muchos jóvenes que están arrancando, que quizás no están arrancando, pero son nuevas generaciones. Y yo creo que entre todos, por eso invitamos a que se acerquen también. Yo creo que la experiencia de cada uno en sus rubros es muy importante y nos sirve a todos para ir aprendiendo. Y también para esto que mencionabas vos, el tema de las capacitaciones y demás, invitamos a que se acerquen para saber realmente qué necesitan los empresarios jóvenes, los emprendedores, la gente que tiene comercio, industria o presta servicios. Para nosotros es muy importante entender cuáles son las necesidades de ellos para desde el centro comercial poder hacer una buena gestión para traer cosas buenas, digamos, que nos sirvan a todos. Mirar también el contexto y la realidad económica que siempre parece, no limita, pero sí determina. Tomar la posta, tomar actitudes, reuniones permanentes. Fueron recibidos por Consalvi hace poquito, ¿puede ser que hubo una reunión? Sí, tuvimos... Bueno, la verdad que el trabajo con la provincia para nosotros es histórico de siempre, ¿no? Y bueno, aprovechamos que David es un río tercerense, claro, que le apasiona la ciudad.
y bueno, hemos estado reunidos con él. Tenemos mucha relación con el tema del Ministerio de Industria, que es la parte que a nosotros nos compete. Y la verdad que las provincias nos apoyan mucho en eso, nos abren mucho las puertas. La Agencia de Competitividad, que es un poco lo que estuvieron viendo ustedes también, y creo que van a ver más adelante que Fernando Scanelli pudo viajar a Japón, que es un chico joven que también tercera generación, como Yello, en su empresa, que ya está tomando un poco la posta y nos trajo mucha experiencia con eso. Ayer nos reunimos con jóvenes también, que son más emprendedores que otra generación, pero... tiene que ver mucho con eso, con vincular. Nosotros teníamos un know-how de una cosa que nos copiaron los otros centros comerciales de toda la provincia. Ajá. Cuando yo estaba en la parte de jóvenes, cuando yo en realidad había dejado la parte de jóvenes en otros jóvenes, que se llamaba un jornada de vinculación, y tenía que ver con esto, en juntar empresarios ya consolidados, pata política, que tiene que ver con gestión, digamos, municipalidad, provincia, pata financiera, que eran los bancos en su momento, y emprendedores. Y ese evento era un evento lindo, donde era una mesa cuadrada gigante donde se charlaban de todos los temas, y bueno, sirvió para que algunos emprendimientos funcionaran bien, andaran bien, algunos jóvenes se animaran a plantear en su familia que querían liderar un poco algunos procesos. Bien. Tampoco hay que tirar nada por la ventana en ningún momento, ¿no? Ni en las empresas familiares, ni en las instituciones, pero hace falta el recambio generacional. Sí. Bueno, los recambios, pero también a la vez esta reconstrucción generacional. Sí. Que se tiene que dar en cierta armonía y siempre mirando el lado positivo del aprendizaje, de lo que se vienen viviendo generaciones atrás, con un modo de trabajo, con una realidad socioeconómica imperante en aquellas décadas y con la realidad que tenemos ahora con estas nuevas generaciones, la implementación de las tecnologías. Jóvenes, no solamente empresarios, sino bueno, algunas profesiones que hacen falta, y la pata del emprendedor, que es fundamental. Hay muchos jóvenes que son emprendedores más que empresarios. En la parte de servicio hay mucho profesional, por ejemplo. A ver, ¿qué te entiende el mundo en cuanto al concepto de comercio o servicio? En cada vez más servicios. De hecho, hay cada vez más servicios que industria. El mundo tiende a no venderte un producto, sino a venderte todo un alrededor de eso, un servicio postventa, un uso, una capacitación. Entonces, hay cada vez más servicios. Y en la pata de servicio del centro comercial hay mucho profesional, por ejemplo, y mucho profesional joven. De hecho, el miércoles que viene tenemos una actividad con unas chicas jóvenes que son abogadas, que nos vienen a plantear cómo hacer más eficientes los procesos de comunicación con el empleado, cómo hacer más eficiente y tener algunos tips muy importantes en el tema de contratación, cosas muy interesantes que a los jóvenes no van a salir, pero a nosotros, que ya estamos hace tiempo por ahí en los negocios, nos va a servir bastante, te diría. Hay muchas cosas que mejorar. Qué importante. Lo que se va a ver son todos lo que son buenas prácticas, digamos, en las relaciones laborales, que bueno, eso surgió un poco también de la reunión que tuvimos ayer y demás, de sobre qué temas tratar, y bueno, eso fue una de las cosas que por ahí había más dudas, o muchos dijeron esto haría falta. Entonces, lo que intentamos hacer es hincapié en eso, como te decía antes, traer cosas que la gente le sirva, que los emprendedores sirvan y que los jóvenes empresarios también. Bien, ¿es Río Tercero y zona, o es abocado directamente a la ciudad de Río Tercero? En realidad es abocado a la ciudad de Río Tercero, pero sí. Estamos abiertos. Bueno, el primer acta del centro comercial, que tiene 80 años, habla de Río Tercero y zonas circunvencinas, es la palabra. Qué linda palabra. El primer acta estaba acordando de cuando lo mandaste de eso. Claro, el primer acta es fantástica, el centro comercial, porque es muy clara en lo que tenemos que hacer, y creo que tenemos que volver a los fundamentos. Tiene 80 años el centro comercial, está bastante actualizado. Dice básicamente que tenemos que los problemas que atañen el comercio y la industria de la ciudad. Viste que se hablaba poco de servicios, que en esto que contábamos exacto, recién. Exacto. Pero, y habla de Río Tercero y zonas circunvecinas. Digo, por las economías regionales, que muchas veces tienen una incidencia en la ciudad de Río Tercero muy marcada, sí. Muy marcada. Sobre todo en la hora de vincularse, ¿no? Con otros empresarios de otros lugares, o ver qué pasa en otros lugares, traer como aprendizaje, decir, bueno, mira, en este lado están desarrollando mucho esto, ¿qué pasa con nosotros? Porque a veces uno solamente le basta como la pregunta, la inquietud. Para empezar, nosotros nos pasa con las redes, que participamos en FEDECON, en WIC, en redes provinciales, que nos pasa que copiamos un montón. Copiamos muchas cosas y ellos nos copian muchas cosas a nosotros. Sí, sí, sí. Es que seguro, o sea, todo lo que es la economía en sí misma no se puede inscribir a un lugar chico, o sea, si todos, cada uno en su empresa tiene vinculación con un montón de gente de la zona, hasta de otras provincias, o sea, entonces, por eso digo que yo creo que sí. Estamos abiertos a la zona también, porque no se puede evitar, digamos, de algún modo.
¿Notas interés en los jóvenes en esta participación, capacitación, formación? ¿Hay inquietud? Yo creo que sí. Por lo menos con la gente, está bien, o sea, nosotros buscamos a la gente que tenga la inquietud, entonces, pero con los chicos que y chicas que se han acercado, sí hay inquietud, tienen muchas ganas de hacer cosas, o sea, yo veo que hay muchas ganas de trabajar y de aprender y también de aportar lo que saben, porque La verdad es que mucha gente que se ha acercado, tanto para trabajar o para consultar y demás, son gente que tiene mucho para aportar y que tiene muchas ganas de aprender y trabajar. Precisamente en el arranque de esta semana hablamos de lo sucedido la semana pasada, que fue una entrevista que se le ha realizado a Fernando Scanelli, donde él pudo explayarse. Bueno, tenemos un extracto que seguramente mañana con más tiempo podremos poner a disposición de toda la gente que puedan escuchar o captar, aunque sea 5 o 10 minutos, de la experiencia de haber estado en Japón, una empresa de las tantas que en Córdoba pudo ser beneficiada por estas becas y poder participar por este intercambio de experiencia laboral y capacitación allí mismo en Japón. Sí, nosotros, Fernando, lo vamos a explotar todo lo que podamos. Toda la información que él trajo y todo lo que está queriendo implementar en su empresa, estamos tratando de que lo transmita hacia nosotros y hacia el resto de las empresas de socias del centro comercial. Y en ese sentido es muy interesante lo que él pudo lograr. Hay 25 becas para toda Latinoamérica, de las cuales 8 gestionó, en realidad ellos se inscribieron en la Agencia de Competitividad, que es una agencia que nosotros trabajamos muy vinculados. 8 conseguimos de Córdoba, de las 25. Entonces fue un trabajo fuerte de la Agencia de Competitividad en ese sentido y de todas las cámaras que estamos asociadas a la agencia, ¿no? Pero las agencias son público-privadas en la provincia, o sea que nosotros tenemos directores dentro de la agencia también. La Agencia de Competitividad tiene esta característica. Esta característica. Público-privada. Público-privada. Entonces, la experiencia de Fernando creo que fue fantástica y los chicos tenían organizado justo una jornada que tuvo que ver con internacionalización de la empresa, donde vinieron unos amigos de General DS, Villa María, que son una empresa grande de logística y el tema importación y exportación. Entonces la aprovechamos para meterla en esa jornada y digo, hicimos algo que estuvo bueno, me parece, no sé. No queda bien de decir uno que estuvo bueno lo que hizo, ¿no? Nah, sí, fue estuvo Fernando primero Facundo, contando todo su experiencia, bueno, como decís, después van a pasar una partecita. Sí. Y después la gente se acercó para escuchar hablar a esta gente de esa que se dedica a la logística internacional y que está muy bueno lo que planteó, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y las condiciones de la ventana comercio, de oportunidad. Exactamente, sí. La ventana de oportunidad que se están abriendo ahora respecto del nuevo gobierno y demás, con la posibilidad de que empresas más chicas por ahí importen y puedan competir mano a mano con grandes importadores que hubo siempre. Entonces yo creo que estuvo muy bueno y sirvió mucho para la gente que fue. Qué hermoso. Bueno, por lo pronto, próximo miércoles ya con actividad, como comentabas recién. Bien, estamos por definir flyer y cómo es el título. Sí, no estamos discutiendo el más título. Cercano que pero hay. Tiene que ver con el tema de relación laboral, tips para tener en cuenta a la hora de contratar, cómo se comunica a un empleado una sanción o cómo se lo felicita, digamos. Cómo tiene que ser el trato legal, mira, digamos, para que valga para la ley, cómo se arma un legajo, todo. No vamos a ir sobre la ley, ¿no? Pero todos los tips que tenemos que tener en cuenta, que son errores comunes que hemos cometido un montón de veces nosotros y que la idea es tratar de dejar de cometer un poco. Qué bien. Bueno, está trabajando y mucho. Exactamente. Se nota. Gracias por el tiempo dispensado, por haber venido, por explayarnos un poquito más de lo que significa, bueno, acercarnos, ver la realidad y extraerlos de lo que es el ámbito de ahí, del auditorio de CECISA y poder compartir acá con nosotros lo que vienen haciendo, las expectativas, los proyectos, los sueños y bueno, y el día a día, que en realidad esto se va tejiendo así, sí. Es el día a día con lo que va proponiendo y con los cambios que muchas veces hace gracias, falta. Gracias, Fla, y perdón que te quite 10 segundos, pero queremos decirle a todos los comerciantes socios del centro comercial, los empresarios, los industriales, que se pueden acercar a la institución, que hay una asamblea que se viene a futuro y la verdad que nosotros desde la comisión actual estamos proponiendo una lista de recambio donde bien. La mayoría no vamos a estar, vamos a ver si estábamos o no, pero la mayoría no vamos a estar, pero la idea es que los jóvenes tomen la posta un poco porque hay energía nueva, gente nueva con muchas ideas y que hay que apoyarlos. Y la importancia de la participación es clave, exactamente. Es clave en estas eso cosas. Me parece muy importante y invitamos, como dice Ale, a todos a que se acerquen y formen parte. ¿Sos presidente de jóvenes?
No hay muchos títulos. No hay muchos títulos, pero... Pero la referencia sos vos. La referencia soy yo, sí, básicamente. Sí. Para que así sepamos. Es. Así es, soy... Y ahora no sé si... Bueno, la idea de la reunión, sí. La idea de la reunión me es... Me estoy metiendo en algo que... No. Como viene asamblea pronto y los chicos, con la ayuda nuestra, están preparando una lista para la Comisión Mayor. Bueno, veremos, por supuesto. Así que la idea es también de la reunión de ayer, es decir, bueno, los jóvenes nuevos que se acerquen, formemos la Comisión de Jóvenes, pero pueden participar en la lista mayor también. Bien. Porque siempre nos pasó que nosotros siempre incluimos mucho a los jóvenes cada vez que cambiamos lista y que nos quedaba acéfala la parte de jóvenes. Entonces, la idea es que no pase eso de nuevo, porque hay muchos espacios para ocupar los jóvenes a nivel provincial y nacional. Bien. Entonces, la idea es que siga trabajando el área de jóvenes como vienen trabajando los chicos, y ellos están un poco preparando una, con la ayuda nuestra, una lista una nueva. Una lista nueva para pasar por ahí la Comisión Mayor, pero que, como dice él, que no quede vacía la parte de jóvenes porque es súper importante. Totalmente, bueno, vamos así paso que, a paso. Pero bueno, básicamente, por eso vamos. Sergio, gracias. Gracias. Muchas bueno, gracias. Bueno, gracias Ale, gracias Yeyo por haber venido. Gracias. Nos vamos despidiendo de Local Noticias. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, temperatura. Sabemos que este vientito sur está trayendo algo de descenso en las temperaturas, pero que se mantienen también muy bonitas, favorables. Pronóstico de lluvia y siempre está rondando ahí la posibilidad de que el clima vaya cambiando. Nosotros vamos de poco, día por día, viendo, disfrutando, acompañando lo que va pasando puntualmente en la ciudad de Río Tercero. A veces los pronósticos tienen mucho que ver con la zona central de Córdoba y bueno, a veces Río Tercero se corre un poquito de los pronósticos y otras veces se cumple al pie de la letra. Esto ha sido todo por hoy. Mañana, por supuesto, día viernes, aquí nos volvemos a encontrar.